Un video más aquí en Alochapimpi. Hola amigos. Hola. Ahí tenemos dos señoritas que se están haciendo unas trenzas. Estamos haciendo la trenzación. Una Karina trenza, puede hacer bastante trenzas. Así. Ay, no. Que sea así. Bien, si usted no, puede. No me queme, nada más puedo la trenza y la trenza francesa, nada más dos trenzas. Pero la francesa es y los chonguitos. ¿Y la trenza francesa con qué se come? Con francés. Con huevo. Con huevo. Con frente y huevo. Ahí está. ¿Cómo se siente de raro cuando se lo ponen a uno? Ay, no sé. Así sea sexy. Demasiado sexy. Sexy. Ah, pues, una vueltecita. Bueno, ahí quedó bien. Ahí está, ahí está. Es pura cola la clase, mira. Lo importante es que se le queme el cabello. Bueno, en esta mañana le tenemos una sorpresa a alguien muy especial. Sí, va a ser. Que es del grupo, pero no es del grupo. Mire, pues. ¿Cómo es que es del grupo y no del grupo? ¡Explíqueme! Mire, pues es una persona que es del grupo, pero no es del grupo. Semigrupal. Semigrupal. Por afuera. Por afuera. Ay, ay, vamos allá, qué calor. Un poquito cómo va. Ahorita llego porque si no me voy a hacer bola. ¿Cómo va la casa de Karina? A ver. No, no, no. ¿Ya llevan dentro? Ya, mira cómo va tu casita. Bendito sea Dios, Karina. Gracias a Dios. Sí. Un paso más. Dios hace milagros. Grandes. No, 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 no. Sí, eso sí. ¿Cómo vamos, Jalo? Hola. Haciéndolo de siempre. Dándole duro. ¿Cómo no se hago yo? Lástima que yo cargo zapatos, cargué la bota, me están poniendo. Ah, es cierto, es que nace agua ahí, va. Pero ahorita ya no llovió 3 días, ya bajó un poquito. No, porque si no, hasta aquí estuviera, hasta aquí. Siempre nace agua, Jelo. No, pero ahorita ya no mucho. Ah, como anteriormente. Parece que me siento por una mañana, no sé cuántos días. Ah, cortalí. De lodo. Es que aquí no agarra agua, fíjate. Aquí tenés que meterte. Sí. Hay que meterte, bueno. Yo no sé, aún no queda mejor, ¿por dónde? ¿Será que aquí hay que escalar más todavía? ¿O solo buscando agua? ¡Hello! ¿Cómo has estado? ¿Hace cuánto ya estás aquí en el canal, Hello? Hace año y 8 meses. ¿Año y 8 meses con Chane? Sí. Ay, ay, ay. Hemos estado trabajando con Romari. ¿Qué lo empezó? ¿De qué proyecto estaba? Yo empecé de cuando estaba haciendo la casa de Luchi, ¿va? Antes. Cuando se hizo también la casa de Chino, ¿no? Ah, no, no, la de Chino. ¿La de la Blanca, no? No, ahí no estuve yo. No, de la Luchi principiaste, ¿va? De Chane, el principio. Ah, con Chane. No se va a ir de boca porque está fregado. O sea que Chane fue el que te enseñó. O sea que Chane es el maestro ahí. Ánimo, el original. Ah, Anita, bueno. ¿Qué zapatos nuevos y como que no? Ahí ya le aprendí algo, lo que sabe. Es cierto, Chane, ¿aprendió algo o no? Ay, ya no saca nada. Bastante, más o menos. Ah. Más todavía, sí. Porque hay que meterse uno ahí adentro. Sí, pásame, pásame. Ahí está. Ahorita voy a empezar yo a trabajar. Lo que pasa que Dani va a hacer una cuestión ahí y así como Karina y Matalía, pues todavía no les cuesta agarrar un poco el estabilizador, por eso es que yo ando aquí detrás de cama. Contanos un poquito de tu vida, Chane, Jelo. Me va a dar un trompón. Pues, la verdad que... En primer lugar a Dios, va, porque nos ha regalado la vida. Marta. Y otro de que el trabajito no nos ha hecho falta. Y siempre hemos estado cumpliendo las reglas que se piden, va. Es cierto. Porque espérese, tío. La obligación de uno es
Casi no se deja. Es trabajar y ser cumplida. Pero así de tu casita, o sea, contanos cómo vivís, que tu familia y todo eso, ¿eh? Porque mucha gente solo los mira así, pero no saben de cómo es, de lo que hablan y todo, ¿va? Ah, pues la verdad es que ya usted ya me conoce en mi casa, ¿no? Sí. Ya más o menos. Pero para las personas que no conocen tu casa o todo eso, hay personas que no conocen o no han visto los videos de tu casa, no conocen nada sobre vos. Pues la verdad, amigo, el de que... ¿Qué pasa que se sale el otro? Que así como yo vivo también, ¿va vos? ¿Cuánto no deseaba una casa así? Pero como aquí es cuestión de que... De suerte se puede decir, ¿va vos? ¡Guau, doña Marcita! Porque yo tampoco me puedo enojar aquí porque a ella lo están ayudando y a mí no. Es cierto. ¿Cómo es? Yo lo llamo suerte porque así es. Ajá, no a todos nos toca la de ganar, ¿va vos? Pero sí, yo por eso tampoco no voy a bajar las manos, ¿verdad? Sigo trabajando. Sí, hay que salir adelante. Ajá, y gracias a Dios que Roma me ha echado la mano también con trabajo. Pues no se ha echado la mano, ¿verdad? Porque también Chandra lleva más de 2 años. Sí, ya tiene esa. Ajá, y... Bueno, en el próximo video vamos a mostrar ahí para la gente que no ha visto cómo vive Gelo. Pues Gelo vive en una casita pues muy humilde, ahí mismo cocinaba Gelo. Ahí mismo dormís, ahí mismo como es, todo está en lo mismo, ¿va? Sí. Y tiene una parte donde está destapado, ¿va? Sí, también. O sea que ahí no te entra el agua o no sé cómo lo... Cuando corre aire, sí. Ah. Cuando corre aire, sí entra el agua, ¿para qué te voy a mentir, ¿va? Pero cuando corre aire, un aire fuerte, ¿va? Sí. Ahora cuando yo así normal, no, gracias a Dios, no. No le no me ha afectado. Sí, pero... Yo lo que le doy gracias a Dios es la salud a vos. Y que... Y el trabajo, porque es lo principal. Así es. Porque si no hay trabajo, aunque esté alentado, cuidado, chino. Hay un cordel ahí adentro, pa. No puede hacer nada uno. Ah, bueno. No se caiga. Ahí quedó. Ahí quedó. Ah, va. Bueno. No, yo te preguntaba eso, ¿por qué? Porque hay muchas personas de que preguntan cómo vive Gelo, cómo vive él, va, y todo eso, va. Pues, entonces, ya se grabó un video anterior, ¿sí? Cómo vive Gelo, va, y sí. ¿Alguien le apoya en algo? Pues gracias a Dios, va. Ah, sí, yo le doy gracias bastante a las personas, va, porque la verdad es que muchas veces, yo no, ni teléfono tengo, va, amigo. No te puedo decir de qué voy a ver los videos, los he visto porque con Chano lo he visto con él, vamos. Pero sí, he visto unos videos de que ahí, vamos, a veces labran bien de uno y a veces mal, vamos, pero sí. Pero como ahí solo Dios sabe, vamos, pueden decir de que uno también es huevonazo, que es joven porque no trabaja y estoy trabajando. Pero lo que yo gano aquí no alcanza, ¿va? Sí, hay que mantener. ¿Cuántos niños tenés ya? 3. ¿Hay nada más? Nada más también, porque si no hago más... No, ah, no, aquí no, si hacerlos es bonito, fácil ya, pero la mantenía lo que cuesta. Cuesta, amigo, cuesta. Gracias a Dios ya el varón ya está lo grandecito. Ah, todo a vos, el varón vos. Ajá. Y la nena que estamos chiquita, que tiene 3 añitos, ¿va? Sí, la más chiquita, va. Sí, pero ya de ahí con eso me quedo, digo yo. Para vivir un poquitito más o menos. Porque si no, voy a terminar peor. ¿Por qué te hice estas preguntas? Porque tenemos una sorpresa para vos y quería que... Ahí no espero haber hecho una pregunta indiscreta, ¿verdad? Pero también es bueno que conozcan un poquito de la vida así como de Chan y de vos, ¿verdad? De que son los que trabajan, no directamente en el canal, pero trabajan en las son obras, parte, ¿verdad? Parte del canal, muy importante. Porque ellos levantan las casitas y todo. Sí. También muchas gracias ahí porque ellos también me dieron el apoyo ahí también en la casa de María. Ellos fueron los que hicieron la casa de María también. Chan y Gelo, ajá. Bueno, continuamos con lo siguiente. Bueno, pues conmigo se comunicó una persona, pues me imagino que vio a Gelo pues bien trabajador, ¿no? Porque últimamente pues los videos que se han subido ya tienen un ratito, ya tienen tiempo, se podría decir. Y me dijo que de la nada solo me escribió y me dijo que me mandara los datos y pues ahí estuvo, pasó un tiempo. Hasta después me dijo de que ya había hecho el depósito.
Vaya, y entonces me dijo de que la ayuda era para Helo. Eso. Entonces, yo me quedé así, vaya, está bien, muchas gracias. O sea, que gracias, del aire. Ajá, entonces dije yo, muy bien, dije yo, claro, yo le puedo hacer el favor de entregársela, dije. Entonces, me dijo que le había enviado $300. Y me dijo que a la hora de la entrega dijera que era de parte, que lo envía Eva Rosales de Wichita, Kansas, Estados Unidos. Wichita, Kansas. Ajá. Ella te mandó otra ayuda con vos también, va. No recuerdo. Pero creo que sí, porque yo no sabía mencionar otra vez lo que acabo de decir. Wichita. Ajá. Wichita, Kansas. Y me dijo que si se lo le hiciera la entrega, pues no me dijo de que para qué, sino solo me dijo que se lo entrega. Yo se lo agradezco bastante, ajá, a doña Wicha, va, porque la verdad que sí, es sorpresa para mí, va. La verdad que sí. Es bastante grande la sorpresa porque sí, la verdad que sí. No tengo palabras para doña Wicha, va, que Dios la bendiga. Eva Rosales. No, Eva Rosales. Ella, doña Eva. Ajá, Eva Rosales. Mira, pues es Eva Rosales de Wichita. Wichita, es un lugar, va. Es doña Wicha. Es un lugar. Yo le agradezco. O sea, $300. Ajá, $300. Wow. Y aquí equivale la cantidad de 2,296. ¡Ah, un aplauso para que la llevas! Aunque dice que mucho pido aplauso, pero la verdad que se lo merece, va, porque es una gran sorpresa el día de hoy. Con eso voy a comprar las costaneras que he deseado. ¿Verdad? Sí, qué bueno. Por eso no he puesto la lámina, porque yo quiero poner costaneras, porque así al aire no me lo va a bambalear mucho. Sí, es cierto. Ya con dinero así ya me va a alcanzar, va. Sí. Ya te podemos ir a ayudar nosotros cuando vamos a poner. Así yo les voy a decir cuándo. Es una gran ayuda para su casita, va. Porque si él va a comprar las costaneras, pues. Te va a ayudar de bastante. Le agradezco bastante a doña Eva Rosales, va, y que Dios la llene de vida y que la bendiga en su trabajo. Porque sí. $300 es bastante, vos. Es bastante, sí. Me admira. A mí me admira esto, porque, miren, cuando menos lo piensa uno. No se lo esperaba. No me lo esperaba, ni me imaginaba. Y qué sorpresa, la verdad. Sorpresas de la vida, ¿ves? Sí. Por eso es que hay. Entrevistamos a Helo más que todo, va, porque para él era la sorpresa. Uh-huh. No le habían dicho nada, porque. No había nada. No, yo no sabía. Porque me dijiste cuando te empecé a preguntar, dijiste, Miguel, ¿cómo molesta? No, dices, no, hombre, si aquí, olvídate, Miguel, aquí hacemos lo que nos dicen, babas. Es cierto. Y si Roma dice, váyanse para tal lugar, nosotros nos vamos, porque las órdenes se cumplen, ¿va? Sí, sí. Ajá. Es cierto. Bueno, le voy a hacer la entrega porque hay que hacer la entrega. Vamos al momento más cumbre del video. Voy a entregar primero los 96. ¿Cuántos? Aquí están los, ¿qué? 97, porque me dieron 96.50, pero perdí los 50 centavos. Entonces le entregué, ¿qué? 97. Entonces acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 2, 22. ¡Va! ¡1,200! Gracias al grupo también, va, porque... De nada, aquí estamos. De nada, Helo. Gracias a doña Eva Rosales, que Dios la bendiga, va. Bastante, porque es una gran sorpresa para mí y una gran ayuda, porque ahorita voy a cumplir los, más que todo el sueño que tenía, va. Porque te acordás cuando viste a mi pila, así dije también. Que... Ah, la pila. Ajá. Sí, esas ayudas sean así de cuando te entregamos el dinero allá también y todo, ¿va? De parte del señor Pedro también te recordás que te entregamos un dinero ahí. Sí, también. Varias personas ya me han ayudado y que Dios los bendiga, va. Sí, la verdad que es una gran alegría, ¿verdad? Que también apoyen acá a Helo, a Chane. Pues para nosotros es una gran alegría y pues yo también con gusto le dije a la ceñito, claro, yo le puedo hacer el favor de entregarle. Y pues acá estamos, gracias a Dios que todo estuvo bien y ahí sí que también gracias a Dios. Bueno, entonces próximamente vamos a ver cómo Helo pone las costaneras y su lámina y le vamos a ir a apoyar ahí a Helo. Nos avisas y pues muchas gracias a Eva Rosales por esos $300 para Helo.
Así ya es, vieron que él, su sueño era poner sus costaneras y... Sí, lo voy a poner. Va a poner. Esta mañana ha sido mañana de cumplir sueños. Está bonito. Sí, ¿verdad? Es una está bonito, mañana llena de bendiciones. ¿Ah? Es una mañana llena. Vos te quedaste su choque igual que yo. ¡Para la lata! Sí, como yo estoy choco, así le dicen a los que así los usan lentes. Está choco igual que yo. ¿Sí? Es por el sol. Ah. El sol me afecta bien, amiga. Sí. ¿Y qué? ¿De los ojos o qué? Le arde uno la vista, tanta claridad. A veces los rayos del sol le afecta a uno. Sí, fíjate que yo tenía los ojos celestes, pero tanto sol se pusieron negros. Y yo verdes. Ay, Dios. ¿Y vos, Chino, qué color los tenías? Yo ni me acuerdo qué color. No, sí, que amarillo. Allá en Doña Pati le pusieron rojo. Ah, sí, por el humo de la... Ah, tardé, ¿qué? 2 días con lente. Porque no podía ver. Porque la claridad del sol me ardía. Los ojos. Rojo, será chambuco. Pero ya pasé todo eso. Bueno, no, pues, tú... Antes que nada, van dándole gracias a Dios que le han enviado esa gran ayuda aquí a nuestro amigo Gelo, ¿va? Que siempre él es presente para todos los trabajos así. También yo le vengo a echar la mano aquí sí, cuando chido, me mandan, pero es un hombre de trabajo, va. Así hay que echarle ganas para adelante, Gelo, y no darle con ganas siempre al trabajo. Ah, sí, eso. Pero abrazar a Chino también, porque veo que te está abrazando y vos no lo abrazas. Sí, porque... Nuestro amigo Gelo de... No, siempre con él hemos tenido una buena amistad, ¿va? De trabajo. Gelo lo está abrazando y como que Chino, no, hombre, quítate así. Tal vez le da pena, tal vez. Porque anda limpio, ya estoy sucio. Ah, le da pena. Por yo pensé que porque hacía algo así. No, hombre, no. Mando para ese chino, digo yo. Ah. No, ¿verdad, chino? Cubre el teléfono. No, ya nos vamos a ir. Bueno, nos vemos en el siguiente video, adiós. Gracias, amigo. Gracias, Rosales. Gracias. Y próximamente vamos a poner las costaneras de... Hello. Hello, ¿cuál? ¿Cómo es? Hello. De Hello. 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 O de Halo. Hello. Hello Moto, le digo yo. Ah, sí, por el celular. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós.